Hombre, es difícil, pero no imposible. De todas maneras, esto es una opción de vida, y además de vida plena. Yo tengo lo que necesito para vivir modestamente, pero holgadamente. Y necesito una serie de satisfacciones en el terreno intelectual y afectivo que procuro tenerlas. A mí me gusta poseer algunos bienes, quiero decir cosas desde un libro o cualquier utensilio y que no me posean a mí. Pero esto significa una posición ante la vida. El comunismo es también una filosofía de vida, una manera de estar ante el mundo, una manera de asumir con las contradicciones que uno intenta resolver cómo vive y para qué vive y cómo puede cambiar aquello que no le gusta. Yo creo que es bastante sencillo. Ahora, intentar vivir a la manera de la sociedad de consumo, estar en política triunfando y teniendo votos y encima llamarse comunista, eso no hay quien lo resuelva.